Funding for this program was provided by the Annenberg CDB Project. Additional funding provided by the people of Dow, the company that lets you do great things. The 8,000 scientists of the Eastman Kodak Company. The Exxon Education Foundation on behalf of Exxon scientists. And for information on this college telecourse, video cassettes, off-air videotaping, and books based on this series, telephone the Annenberg CPB Project at 1-800-LEARNER. Additional funding provided by the people of Dow, the company that lets you do great things. The 8,000 scientists of the Eastman Kodak Company. The Exxon Education Foundation on behalf of Exxon scientists. And esta solución es mucho más que lo que nuestros ojos ven. En principio tiene un valor de $350,000 y ese valor se debe a que esta solución hace que se produzcan otras reacciones químicas. Es un catalizador. El funcionamiento de las grandes plantas químicas de todo el país no sería posible sin unas pequeñas cantidades de estos costosos pero necesarios catalizadores. ¿Qué pasa durante una reacción química? ¿Qué rol cumplen los catalizadores? Para averiguarlo, vamos a observar a las moléculas en acción. Algo está ocurriendo aquí. El cambio de color, el burbujeo, una sustancia que se transforma en otra. En mi organismo se están produciendo cientos de reacciones químicas, unas veloces, otras más lentas, todas influenciadas por las sustancias que allí se encuentran, por los catalizadores, por la temperatura. Pero ¿cómo sucede esto realmente? ¿Qué está ocurriendo en lo más profundo del nivel molecular? Bueno, sabemos que en las reacciones el bondo no se producen uniones. También sabemos que las moléculas se mueven en forma constante. ¿Es posible que las reacciones sean solo la consecuencia de choques entre moléculas? ¿Qué ocurre si es tan maravillosamente simple y toda esa complejidad, tanto dentro del vaso de precipitados como en el organismo, sea solo consecuencia de colisiones moleculares aleatorias? Lo más sorprendente es que es verdad. Estamos rodeados de objetos en movimiento. El movimiento ha fascinado a los científicos. Construimos máquinas con partes móviles y nos maravillamos ante la gracia y el poder de nuestros propios movimientos. Los objetos que se mueven poseen energía cinética, la energía del movimiento. Cuanto más rápido se mueve un objeto, mayor energía cinética posee. Si pudiéramos espiar dentro del mundo molecular, vemos una mancha de actividad frenética. La energía térmica de las moléculas gaseosas hace que se muevan a velocidades increíbles. Es difícil imaginar que las moléculas de nitrógeno y oxígeno del aire se muevan a velocidades que superan los 1500 km por hora.
Una forma de energía puede transformarse en otros tipos de energía. Estas transformaciones ocurren a nuestro alrededor. En las centrales hidroeléctricas, la energía cinética del agua en movimiento se convierte en energía eléctrica que después se utiliza en miles de formas diferentes. La energía cinética de los objetos en movimiento se transforma cuando estos chocan. En un choque automovilístico hay una transformación abrupta de energía cinética en energía sonora calórica y en energía cinética de los restos que salen despedidos. En el mundo molecular, las moléculas que se mueven en forma aleatoria, al no poder esquivarse unas a otras, también chocan. En un encuentro molecular pueden suceder dos cosas: o bien rebotan como bolas de billar, o se rompen y se transforman y se convierten en moléculas diferentes. Esta es una reacción química. Vemos un ejemplo específico. En un paso de la formación del bromuro de hidrógeno, las moléculas de hidrógeno chocan con los átomos de bromo. Si esas partículas chocan con poca energía, rebotarán unas contra otras. Pero si las partículas chocan con bastante energía, se producirá una reacción. Vemos en cámara lenta. Las dos partículas se aproximan y chocan. Se forma un complejo activo. La energía cinética se convierte en energía vibratoria. Una unión vieja se debilita y se rompe mientras se forma una nueva. Después el complejo se divide para producir una molécula de bromuro de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. La teoría del choque ayuda a los químicos a comprender cómo ocurren reacciones químicas, inclusive las más dramáticas. Pero no todos los choques provocan una reacción. El choque entre moléculas de hidrógeno y oxígeno en este globo no producirán una reacción a menos que se les entregue energía adicional. Una explosión de hidrógeno mucho más dramática se produjo en New Jersey el 6 de mayo de 1937. El dirigible más grande del mundo, el Hindenburg, se preparaba para aterrizar luego de haber cruzado el Atlántico a salvo, cuando una chispa accidental proveyó la energía adicional para una terrorífica reacción. En pocos segundos se produjo una terrible explosión junto a la popa y llamas de una naranja brillante constituyeron el telón para el escenario de la muerte. Se encendieron 200 millones de litros de gas hidrógeno de Hindenburg. La cola de la nave se precipitó hacia el suelo. ¿Por qué la reacción hidrógeno-oxígeno requirió energía adicional, ese empujón extra para producir reacciones? Bueno, el razonamiento es que toda reacción química requiere una cierta energía de activación. La energía de activación es la cantidad mínima de energía necesaria para iniciar una reacción química. Entonces, a menos que una cantidad suficiente de moléculas que chocan posean una energía que exceda la energía de activación, no se produce ninguna reacción. Dentro de este ensayo tenemos una mezcla de dos gases, óxido nítrico y disulfuro de carbono. La reacción entre estos dos gases posee una alta energía de activación. Por eso necesitamos entregarle una energía adicional. Ahora, para que todos podamos ver esta reacción, voy a disminuir la intensidad de las luces. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra la reacción endotérmica entre el hidrógeno y el bromo. Los reactivos están a la izquierda y los productos a la derecha. Podemos representar la energía de activación como una campana energética que separa los reactivos de los productos. Para reaccionar, las partículas de choque deben tener una energía cinética total suficiente para superar la campana de energía de activación. Se forma un complejo activo.
Una vez superada la energía de activación, el complejo se divide y se completa la reacción. Se forman los productos. La teoría del choque explica el efecto de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones. Cuando se entrega calor a un sistema, los reactivos ganan energía y se mueven con más rapidez. Como los choques son más energéticos, tienen una probabilidad mayor de superar la campana de energía. Por lo tanto, al producirse más choques, aumenta la velocidad de la reacción. Si pudiéramos disminuir la campana de energía de activación, obtendríamos el mismo efecto sin tener que aumentar la temperatura. Cuando más baja es la campana, mayor es la velocidad de la reacción, porque se requiere menor energía para que los choques la provoquen y se forme el producto. Telas, plásticos, celuloide, aspirina. ¿Qué tienen en común todos estos productos sintéticos? Tennessee, Eastman Kodak. Estos productos se elaboran con el anhídrido acético que aquí se fabrica. Pero hay algo más extraño aún. El carbón local provee las materias primas químicas para la elaboración de anhídrido acético. No obstante, sin ese raro metal llamado rodio, la planta no existiría. El anhídrido acético solía elaborarse a partir del petróleo. Pero con el aumento del precio del petróleo a principios de los años 70, la compañía comenzó a buscar materiales alternativos menos costosos. El carbón fue una elección obvia. Primero se gasifica y produce hidrógeno y monóxido de carbono. Luego el monóxido de carbono reacciona con acetato metílico y se produce el anhídrido acético. Este es el paso crucial en que se requiere el rodio. Un compuesto de rodio actúa como catalizador. Los catalizadores son sustancias que incrementan la velocidad de las reacciones sin tomar parte en ellas. Lo hacen disminuyendo la energía de activación. Aquí está otra vez nuestra campana de energía de activación. Con un catalizador se forma un nuevo complejo activado con menor energía de activación. Una mayor cantidad de moléculas que chocan tiene ahora una energía capaz de superar la campana. En consecuencia, aumenta la velocidad de la reacción. La reacción que produce el anhídrido acético tiene una alta energía de activación. Esta reacción no sería posible sin el catalizador. El rodio es un metal raro y necesario, pero costoso. Su precio ronda los $65,000 por libra de peso en su estado original, pero luego del proceso para su utilización especializada trepa a los $350,000. This batch of soluble rhodium trichloride is worth over $350,000. Stan Polishnowski es un químico industrial que trabaja con la Eastman Kodak y es el co-inventor del catalizador a base de rodio. Nosotros no compramos el metal rodio. Necesitamos comprar una sustancia soluble que usemos para elaborar el catalizador. Hay compañías que se encargan de convertir el metal en algo que podemos utilizar directamente en nuestro sistema. Un ejemplo es el tricloruro de rodio, el cual podemos utilizar para elaborar nuestro catalizador. Es un material cristalino, soluble, ideal para elaborar un catalizador homogéneo. A partir de esta sustancia producimos un compuesto organometálico. Se entiende por compuesto organometálico un compuesto que consta de un átomo central con material orgánico adherido a él. En este caso, los rojos son átomos de oxígeno, los azules de nitrógeno, de cadenas de pirilina. Si el rodio es tan costoso, ¿cuál es la ventaja de utilizar el catalizador en una reacción a gran escala? La respuesta reside en el hecho de que los catalizadores no se consumen en las reacciones. Cada molécula del catalizador puede reaccionar con miles y miles de moléculas del reactivo. En consecuencia, solo se necesita
en pequeñas cantidades de catalizador. Además, al extraer la mezcla, se separa cuidadosamente el catalizador de anhídrido acético y se lo recicla en el reactor. Solo se pierde una pequeña cantidad de rodio. Sin el desarrollo de un sistema catalizador viable para producir anhídrido acético a partir del acetato metílico y del monóxido de carbono, jamás habríamos construido este complejo. Debido a sus notables propiedades químicas, los catalizadores se utilizan en toda la industria. Dr. Norman Hochraff, vicepresidente de la Exxon Chemical. Dentro de la industria del petróleo, de cuyos derivados se obtiene la mayoría de los materiales para la elaboración de productos químicos, se utilizan catalizadores para producir naftas, aceites de combustión y otros derivados. Y dentro de la industria química, los catalizadores se usan no solo para purificar esos derivados, sino para polimerizarlos y poder elaborar plásticos, hules y fibras sintéticas. Sin la utilización de catalizadores, esta industria no existiría. Casi todos nuestros productos son el resultado de la actividad catalizadora, la cual se ha diseñado y seleccionado cuidadosamente y se ha incluido en nuestras operaciones comerciales. Pero existe un problema que ni siquiera los catalizadores más eficientes pueden superar. Es que muy pocas reacciones se producen en una sola dirección. Nos gustaría que así ocurriese, pero la naturaleza no coopera. La mayoría de las reacciones son reversibles, lo que significa que se producen en ambos sentidos, de reactivo a producto y de nuevo de producto reactivo. Ambas reacciones ocurren al mismo tiempo, pero no en una sola molécula. Si tenemos una gran cantidad de moléculas en una cuba reactiva, entonces alguna de ellas se transforman de reactivo en producto y otras nuevamente en reactivos. A menudo, las reacciones reversibles alcanzan un equilibrio dinámico en el cual la velocidad de los procesos directos e inversos son iguales y las cantidades de reactivo y producto permanecen constantes. Es como un centro de esquí eficiente. Mientras algunos se divierten en el descenso, otros se dirigen en aerosilla hacia la cima. A pesar de todo ese ir y venir, cuando el número de los que descienden igual al número de los que ascienden por minuto, se establece un equilibrio. El número de gente en la cima y al pie de la ladera permanece constante. Los equilibrios químicos se basan en el mismo principio. Aquí tenemos otro modelo. En este modelo hidráulico, el fluido del tanque A representa el reactivo y el del tanque B representa el producto. Efectuamos una reacción reversible comenzando solo con el reactivo. Al principio, al haber una gran concentración de reactivo, la reacción directa se produce con rapidez. En forma progresiva disminuye la velocidad de la reacción directa a medida que el reactivo se convierte en producto. Pero como la concentración del producto aumenta, se incrementa la velocidad de reacción inversa. Al alcanzarse el equilibrio, las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales y las cantidades de reactivo y producto permanecen constantes. En este caso, el equilibrio favorece el producto sobre el reactivo. En otro sistema, la velocidad de la reacción directa disminuye. Observemos el caño más estrecho que va desde el tanque A al tanque B. Ahora, en equilibrio, se favorece el reactivo sobre el producto. Por consiguiente, el punto de equilibrio varía bajo condiciones distintas. Las moléculas realizan reacciones en ambas direcciones por sus propios medios, pero cuando entramos al laboratorio a elaborar un producto, queremos que las reacciones se produzcan en una sola dirección, la directa. ¿Cómo lo logramos? Bueno, el sistema en equilibrio posee ciertas fuerzas restauradoras. Si se altera el sistema, este responde. Por ejemplo, si se está produciendo una reacción y extraemos el producto, el sistema continuará produciendo más. Si elevamos la temperatura, el sistema reaccionará en la dirección en que absorba calor. Quien formuló esta idea fue el químico francés Henri Le Chatelier en 1884 con el siguiente principio. El principio de Le Chatelier es uno de los más importantes de la química. Si se altera un sistema en equilibrio químico, este responderá intentando oponerse a la ruptura del equilibrio.
Este principio permite a los químicos manipular reacciones reversibles. Observemos en el principio de Le Chatelier en esta reacción química reversible. En cada uno de estos vasos de precipitar tenemos compuestos de cobalto. En este, casi todos los iones cobalto están unidos a las moléculas de agua. Por eso se ve rosado. Aquí en este vaso de precipitados, casi todos los iones cobalto están unidos a los iones cloruro. Por eso se ve azul. Entonces, como esta es una reacción reversible, debe ser posible un intercambio entre estos dos colores. Voy a poner un poco de esta solución rosada en el vaso de precipitados. Y luego le agrego iones cloruro. ¿Ven? Aquí tenemos el color azul. Veamos qué sucede si agrego agua. Se vuelve otra vez rosado. El principio de Le Chatelier nos dice que si agregamos iones cloruro, un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia el producto para que se consuma todo el cloruro posible. Y si luego agregamos agua al sistema, el equilibrio se desplazará hacia el reactivo para que se consuma todo el exceso de agua posible. El hecho de poder desplazar el punto de equilibrio tiene importantes consecuencias para los fabricantes químicos. Consideremos el amoníaco, el químico industrial número 2 en el mundo. La mayor parte de las 60 millones de toneladas producidas anualmente se usan para elaborar fertilizantes. Sin él, los granjeros no podrían cultivar alimentos. El amoníaco se produce por reacción de gas nitrógeno con gas hidrógeno en forma directa. Pero existe un problema. La reacción es reversible. Los fabricantes de amoníaco solo están interesados en el producto, por eso deben crear condiciones para favorecer su reacción directa utilizando el principio de Le Chatelier. Este convertidor horizontal en la planta de IMC en Sterlington, Louisiana, es uno de los más eficientes del mundo. El nitrógeno para la reacción del amoníaco se obtiene directamente del aire. La mayor parte del hidrógeno proviene del gas natural, el cual reacciona con vapor en este inmenso horno reformador. La mezcla hidrógeno-nitrógeno se introduce luego dentro del reactor de amoníaco. En este proceso se utiliza un catalizador a base de hierro. Este incrementa la velocidad de la reacción directa como la de la inversa. Por lo tanto, no se desplazará el punto de equilibrio. Pero el equilibrio es sensible a la temperatura, presión y concentración. Por eso los ingenieros manipulan estos factores para favorecer la reacción directa tanto como le sea posible. Primero, la temperatura. La reacción directa es exotérmica, se libera calor. Ahora, si disminuimos la temperatura del reactor, se produce más amoníaco mientras el sistema genera calor adicional. Entonces, los reactivos ingresan al reactor a una temperatura baja, unos 310 grados centígrados. A temperatura más baja se favorece más la reacción directa. En consecuencia, los ingenieros deben encontrar una solución de compromiso entre la velocidad y el rendimiento de la reacción. ¿Pero qué sucede con el efecto de la presión? En la formación del amoníaco, un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. En consecuencia, la presión del sistema decae. Se puede obtener más amoníaco aumentando la presión del reactor y el sistema responde reduciendo su presión. El reactor funciona a una presión muy alta, alrededor de 140 kilogramos por centímetro cuadrado. La mezcla gaseosa se pasa por el catalizador, se retira y se extrae el amoníaco por enfriamiento. La extracción del amoníaco también favorece su formación. Aquí tenemos de nuevo la reacción de síntesis del amoníaco. Si extraemos un poco de amoníaco, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, porque el nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para atenuar esa pérdida. Después de la extracción del amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno que no reaccionaron se reciclan a través del reactor. Es algo extraordinario que después de todo esto, aproximadamente el 99% de los reactivos se convierten en amoníaco. Un proceso muy eficiente gracias al principio del Chatelier.
En resumen, las reacciones químicas se producen como resultado de choques moleculares. Todas las reacciones químicas tienen una energía de activación. Para reaccionar, las moléculas que están deben tener la suficiente energía cinética para sobrepasar la energía de activación. Los catalizadores aceleran las reacciones disminuyendo la energía de activación. La mayoría de las reacciones son reversibles. En un sistema cerrado, las reacciones llegan al equilibrio dinámico. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, el punto de equilibrio se desplaza cuando se altera el sistema, de modo que se oponga a esa alteración. La síntesis industrial del amoníaco que se realiza en la actualidad fue proyectada por el científico judío alemán Fritz Haber, profesor universitario. Quisiera contarles la historia porque ilustra en forma excelente cómo la química se relaciona con la economía y la política en su tiempo. En su juventud, a fines de siglo, Haber fue testigo de la revolución agrícola, el uso sistemático de fertilizantes químicos. Se limitaron los abastecimientos naturales, por ejemplo, de Sudamérica. Entonces, Haber, con ingenio, en 1909, utilizando sus conocimientos sobre la reacción de los gases y el principio del Chatelier, proyectó la moderna síntesis del amoníaco. Y lo hizo justo a tiempo para asegurar la independencia agrícola de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando se interrumpió el abastecimiento desde Sudamérica. Ese mismo amoníaco se usó para fabricar explosivos. No todas las contribuciones de Haber a la humanidad fueron positivas. Patriota ferviente, lo cual no tenía nada de malo, durante la guerra dedicó su intelecto y energía a fabricar gases venenosos, a la guerra química. Y su vida terminó en una tragedia personal. En 1933, los nazis llegaron al poder con una ideología de contenido sobrenatural que incluía el antisemitismo. De un día para otro, el gran patriota y químico alemán Fritz Haber se convirtió en judío Haber. Fue forzado a renunciar a su empleo en Berlín. Abandonó el país. Al año siguiente, murió en el exilio de un ataque cardíaco. Bien podría decirse que se le rompió el corazón.